primero que los entendemos, sabemos que la situación de ustedes no es fácil, es difícil, pero también que entiendan que a través de lo que ustedes viven y de muchas de sus experiencias, algunas personas también salen vinculadas al tema carcelario. Y voy a ser muy franco, en el tema de las extorsiones que se generan desde los centros carcelarios, muchas de sus familias, muchos de sus conocidos, de sus familiares, de sus esposas, de sus hijas, resultan también a las de ustedes, creo que no es justo. Hoy les vamos a mostrar historias de vida donde les vamos a mostrar a ustedes que lo que les estoy diciendo es cierto. Este año en el país tenemos más de 300 mujeres vinculadas al fenómeno de la extorsión que se genera desde las cárceles. Vamos a bailar champeta con danzal, vamos, pégate y muévelo, mami, pégate, pégate, como tú sabes, pégate, pégate, muévelo, mami, mami, pégate, pégate, como tú sabes, pégate. Habla la Policía Nacional a través de la campaña Yo No Pago, Yo Denuncio. El día de hoy queremos desarrollar una campaña de prevención denominada Desde las Cárceles No Más Extorsión. A través de esa campaña queremos traerle una actividad cultural a los internos y enviarles mensajes de sensibilización para que no vinculen más a sus familiares, a sus conocidos, al flagelo de la extorsión. La idea de esta actividad es que puedan generar conciencia del daño que le están generando a sus familias, a sus padres, a sus madres, a sus hijos, al momento que les piden el favor de cobrar un dinero producto de la extorsión.